Guadalupe, Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador sacó el pañuelo blanco a los empresarios de México. Con ellos, dijo, amor y paz, buena relación y respeto a la inversión privada, afirmó estar abierto al debate, a sentarse con quienes en este sector lo han cuestionado, y siguen, aseguró, buscando maneras de contraponerse a él. Se reunieron los de la cúpula en Valle de Bravo y se dio la instrucción de recoger firmas para que varias organizaciones empresariales se expresen en contra de nosotros, en contra mía. Yo les digo a los abajo firmantes y a todos los empresarios que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, para los empresarios de México mi reconocimiento, amor y paz. Y miren, de pura casualidad traigo un pañuelito blanco, como dicen los jóvenes safo, safo, se cierra, con los empresarios pañuelito blanco, amor y paz. Los de la cúpula del poder, los de la mafia del poder, vamos a esperar a ver qué actitud van a tomar, estoy abierto al diálogo con todos, indicó. En el templete había lamentado no haber podido acudir al último partido de béisbol de la serie que tuvo lugar este domingo en Monterrey entre los Dodgers y los Padres de San Diego. ¿Qué bien está el béisbol ahora, Dodgers Padres? Cuánto quisiera estar ahí sentado viendo el juego, pero miren, tengo que hacer este trabajo que es mucho, mucho muy importante porque es sacar adelante a nuestro país, la patria es primero, afirmó. Recibió una pelota de béisbol que le hizo llegar el pitcher mexicano, Julio Urías, jugador de los Dodgers, encabezó actos en San Nicolás de los Garza y General Escobedo. Con información de Carmen